sea, futuras que a lo mejor se solucionan. Bueno, yo desconocía esa petición, pero la realidad es que en la investigación que está haciendo el gobierno del estado está en su derecho de guardar la secrecía de esa investigación. La PGR debe tener información que le pasó ya, que le pasó el caso de aquí, de los expedientes que tiene el estado. A la PGR debe tener la información suficiente para saber hasta dónde, los alcances y los límites que tienen esas investigaciones. ¿Se incrimina el presidente al solicitar esto? No tengo el conocimiento pleno de las investigaciones que existen, pero yo supongo que en esas investigaciones que ya conoce la PGR, ellos tienen elementos para sospechar que sí hay información. Parecer es sano que el gobierno federal pues informe y transparente a la ciudadanía el ejercicio de las funciones tanto el presidente como el gabinete federal. Pues yo creo que ha sido una omisión desde que inició esta administración federal a la ciudadanía de toda la información que existe y de la opacidad que ha habido en cuanto al combate a la impunidad y a la corrupción. Se ha caracterizado esta administración federal precisamente por eso, por opacidad y por no atacar la corrupción y la impunidad, y hacer impune todos los casos que hacen la. Sobre aguinaldos y cierre del año para los diputados, ¿qué información se tiene? Bueno, eso le corresponde a la Secretaría Administrativa. Yo en realidad no tengo conocimiento de cómo están las finanzas ahorita en la Secretaría Administrativa. Él podría informar cómo andamos. Pero por la Ley Federal de Trabajo, ¿cuánto les correspondería? Lo que llevamos de esta legislatura, definitivamente. Yo creo que no debe haber exceso, debe haber lo real, lo que establece la Ley Federal de Trabajo. Y sobre eso tenemos que tener el aguinaldo y las compensaciones que puedan existir. Para el próximo presupuesto del Congreso, ¿habrá de contemplarse alguna reducción en sueldos o cómo estarán analizándolo con la Junta de Coordinación Política y la Secretaría de Administración? Sí, eso realmente le corresponde a la Junta de Coordinación Política, y yo pienso que sí debemos de tener una revisión de todos los salarios, de todas las áreas administrativas, cómo estamos trabajando, una evaluación, y que sobre esa evaluación tomar una decisión en la Junta de Coordinación Política. ¿Sería en solidaridad con lo que está ejerciendo el gobierno de Javier Corral? Claro, definitivamente tenemos que ser solidarios, y no nomás nosotros, el Poder Judicial también. Todos tenemos que ser solidarios en ese sentido, porque también hay que evitar excesos y hay que evitar todo lo que se pueda y los ahorros necesarios. ¿Habrá recorte también aquí en el Congreso del Estado? Hasta ahorita yo no tengo conocimiento de que tengamos esa necesidad. Estaremos al pendiente y estaremos platicándolo con la Junta de Coordinación Política y con el área administrativa, si es que hay exceso de personal o no son suficientes. ¿Los presupuestos de la Secretaría del Estado no han llegado al Congreso del Estado, peticiones por parte de los ciudadanos? Aún no tenemos todavía el informe, todavía no tenemos la petición del presupuesto. Estaremos revisándolo en su momento, cuando nos llegue estaremos en ese proceso. ¿Has presentado una política con los dos de ellos que ya son jubilables se asignarán más de medio millón de pesos y van a recibir cada uno de los consejeros 200 mil pesos ahora en diciembre? ¿No es un exceso de esa situación, diputado? Totalmente, eso es lo que debemos de prever, precisamente que esos excesos son los que hacen que otras áreas se vean perjudicadas, como el caso de precisamente del Ejecutivo. Nosotros ustedes recordarán, en el presupuesto que autorizamos en la legislatura pasada para este año del Instituto Electoral, le hicimos una reducción considerable la reducción, que hubo hasta molestia en los consejeros. Pero pues, estamos viendo que en ese presupuesto ellos contemplaban inclusive ese tipo de bonificaciones que se están dando. Son irregulares totalmente y no creo que sean convenientes que se hagan ese tipo de... ¿Es necesaria la presencia del Instituto Electoral en años no electorales? Yo considero que no en la capacidad y en la operación que deben de tener en una elección. Deben de conservarse los consejeros, deben de conservarse la cuestión administrativa, pero al mínimo, y ya cuando venga la electoral, pues tendrán que ampliar las necesidades de una elección, pero ahorita creo que debieran estar sujetados a un mínimo esfuerzo, a un mínimo trabajo, que ahorita que no hay elección. Gracias. Thank you.
quieren tanto, pero muchas veces los padres de familia se enfocan en gastos que son, yo a veces pienso que son innecesarios. Entonces, ¿cómo ir aligerando un poco esa carga para los padres de familia? Entonces, son cuestiones que tenemos que ver, no nada más la problemática actual, sino la raíz de todas esas problemáticas. Y parte de la prevención es ver esa raíz para poder evitar.